Estamos listos a continuar con nuestra exploración de Python ahora, en la primera junta de Linux Cabal, después de la vacación de Navidad y feliz año a todos. Y vamos a continuar con nuestro capítulo de 29. Pienso que la última vez aprendimos en poco, en sneak preview de regex. Expresiones regulares. Y ahora vamos a nadar en regex y vamos a ver qué pasa con regex. Qué bueno. Entonces, a la página web de www.linuxcabal.org puede elegir la liga de Wikicabal o puede ir directo a wiki.cabal.mx, donde puedes elegir la liga de cursos, donde puedes elegir la liga de curso de programación en Python y vamos al ejercicio número 163. Antes de todo, debemos revisar un poco qué aprendimos antes de la vacación, porque fue mucho tiempo atrás y lo olvidamos todo, yo sé. So, vamos a refrescar nuestra memoria muy rápido. Entonces, ¿recuerdas que en regex tenemos metacaracteres que actualmente se usa con comandos? Son como comandos. Y son los metacaracteres. Entonces, si quieres buscar por un metacarácter, es necesario escribirle de manera especial. Otra vez es un comando. No en carácter. Recuerdas que regex es un lenguaje que se usa para parsear a cadenas de caracteres, strings, para descubrir si algo existe o cuántas veces o dónde, o también a editar y cambiar. Entonces es porque se usa mucho regex. Entonces, en muchos lenguajes, incluye Python, son muchas funciones de string, pero a veces quieres algo que no está escrito en una función. Pero si es para parsear un string, para reemplazar caracteres, o para ver dónde está, o cualquier, algunas cosas que es parsear de strings, puede usar regex. Y es muy rápido, no rápido actualmente, es muy fuerte, actualmente muy lento. Pero sirve bien. Son los matecaracteres que se usa en Python aquí. ¿Recuerdas que adentro de corchetas es donde poner las especificaciones por un carácter que estamos buscando? Entonces podemos poner una especificación de ABC a decir, yo quiero en la posición donde están las corchetas el carácter A o B o C, nada más. ¿Recuerdas también que es sensible a mayúsculas y minúsculas? Entonces mayúscula A no es minúscula A. Son diferentes. Puede poner rangos adentro de las cosas, puede poner grupos de cosas, puede poner dos A, B, C, un rango 0 hasta 3 por los caracteres numeral 0, 1, 2 y 3. Puede poner diferentes cosas, todo para especificar solo un carácter, que debe ser uno de los caracteres especificada en la corcheta, otra vez, no sirve. Eso es como se usan las corchetas. ¿Recuerdas que este carácter se usa, el asterisco se usa para decir cero o más caracteres o grupos de caracteres que fue anterior? Entonces, si tiene un carácter y después un asterisco, dice cero o más de este carácter. Si tiene adentro de paréntesis una expresión que tal vez tiene corchetas y palabras y otras cosas,
Él, y después en asterisco, él dice 0 o más veces todo que aparece adentro de la paréntesis. Entonces es porque se usa paréntesis para grupear cosas, ¿recuerdas? Y recuerdas que podemos especificar 1 o más veces. 1 o más veces. Asterisco 0 o más veces. El 1 o más veces. Entonces, mínimo de una vez. Que aparece antes del más. Y puede ponerle en paréntesis con expresiones si quieres, cualquier. Pero todo que aparece antes. Inmediatamente antes del más, solo un carácter o en paréntesis una expresión de caracteres elegibles. 1 o más veces. Esta depende de dónde se usa. Si se usa afuera de corchetas, dice una línea que inicia con. Pero si está adentro de la corcheta y si es el primer carácter en la corcheta, dice no es los caracteres que siguen. No es. Y si aparece en otro lugar adentro, es literal este carácter. Estamos buscando por el circunflejo. So, depende dónde aparece. Este carácter significa que estamos buscando por un carácter, cualquier carácter que existe en ASCII, con excepción de línea nueva. No línea nueva, pero cualquier otro carácter, un carácter solo, y cualquier, un 0, un L, un coma. En mayúsculo Q, cualquier, un carácter, cualquier carácter. Es un gran comodín. Esta se usa a decir si una línea termina con. Entonces parece a la fin de tu expresión, tiene la expresión y signo de peso. Dice, si la línea termina con lo que escribiste en la expresión, ya. Aquí podemos usar el para especificar exactamente cuántos caracteres, cuántos de las cosas anterior que queremos descubrir. Uno, dos, mínimo de uno, pero no más de tres. Entonces, es porque se usa las llaves a poner una especificación para decir cuántas veces el carácter anterior. O si es una expresión anterior, en paréntesis, ¿cuántas veces aparece mínimo y máximo? Recuerda, si no especificamos el mínimo, ¿qué? Mínimo de 1. Y si no especificamos el máximo, de 4 billón muchos. Y no recuerdo por qué usamos el. Oh, escape. El carácter de escape. Porque, ¿qué pasa si queremos buscar por un paréntesis? Literalmente. Es poco difícil. Entonces debemos escaparle. ¿Qué pasa si queremos buscar por un punto? Literalmente. Poco difícil, es un comodín, puede escaparle. Entonces es el escape. Vamos a ver cómo usar las diferentes cosas. Recuerdas también que tenemos caracteres especiales. Es un carácter que dice algún dígito decimal, 0 a 9. Es un numeral. Y él dice. Todo que no está en numeral, mismo a decir eso, no está 0 a 9. Él dice lo mismo de él.
Cualquier carácter, un carácter, cualquier carácter, 0 a 9, solo un carácter. Él dice algún carácter de espacio blanco, un tabulador, línea nueva, una regresa, un vertical font, un horizontal, vertical tab y un horizontal tab. Y él, ningún de los caracteres, cualquier otro carácter. Y mira el primer carácter, difícil a verle, es un espacio. El primer carácter, y aquí dice ningún de los caracteres de espacio blanco. So, de un espacio, un tabulador, línea nueva, ninguna. Algún carácter alfanumérico incluye números 0 a 9, numerales, e incluye también mayúsculas y minúsculas, pero no incluye puntuación. No incluye guiones, guión bajos. Y él dice ningún de los caracteres y él incluye un guión bajo. Y yo pienso que, sí, él incluye guión bajo tampoco. También, disculpa. So, cualquier carácter por él, A a Z minúsculo, A a Z mayúscula, 0 hasta 9 y el guión bajo. Por Python en guión bajo es alfanumérico. No sé, no es mi lenguaje. Y él dice, ningún carácter alfanumérico, todos los otros caracteres que existen, pero no alfanuméricos. Y recuerdas, adentro de corcheta estamos platicando de solo un carácter. Es la definición del carácter que estamos buscando. O no estamos buscando, que no queremos ver allá. Entonces, muy rápido fue una. Oh, y tenemos también la habilidad a buscar en manera raw. Antes de escribir tu expresión, si pongamos un R. Antes de la expresión, no sería necesario usar un escape para escribir un carácter especial que tiene un escape. Con escape D es un carácter especial. Si lo escribimos en manera streaming, que no es raw, sería necesario escapar el escape con esta o con esta. Pero si decimos antes de la expresión a ponerle en modo raw, podemos escribirle sin escapar el escape. Entonces es el R. Y yo no veo razón a usar una expresión sin el R. Casi todo el tiempo pongo el R. No veo algo mal. Es más fácil de leer de todos los diferentes. Mira todos los escapes aquí. Es mucho más fácil a leer eso. Pero a tu gusto, los dos sirven. Entonces, esta fue nuestra revista y vamos a ver regex. Entonces, para ver la mayoría de los ejercicios, vamos a usar nuestro interpretador. Puedes escribirle en script si quieres, lo mismo. Pero vamos a usar nosotros el interpretador. Entonces vamos aquí al terminal, vamos a abrir un terminal nuevo de trabajo. Y en el terminal nuevo de trabajo vamos a irnos a Python clase. Yo no sé por qué, pero ok. Vamos a invocar Python 3. Porque el default de mi sistema es 2 punto algo. Entonces, en mi sistema debe escribir 3. Si escribes Python y dices Python 3 punto algo, qué bueno, el default de tu sistema es 3. Depende. Ok, so somos en el interpretador. ¿Recuerdas el interpretador de anteriormente? Lo usamos anteriormente. Entonces,
Para usar regex, es una buena idea importar RE, que es el módulo regex. Algunas cosas de regex, las cosas más sencillas, por ejemplo, el comodín punto, es posible usarle sin importar regex. Son algunos que pueden usar sin importar regex. Pero para hacerle todos, debe importar regex y después tiene todo disponible. También, y no vamos a revisarle en este curso, porque es muy ineficiente regex. No es muy eficiente. Y entonces es lento. Es una manera actualmente a compilar tus expresiones regex y a usarle en manera compilada. Pero compilada en manera Python. Entonces, bytecode no es código binario. Pero es posible a compilar con el módulo regex tu expresión regex, que es muy complicado y entonces tarda mucho. Puede compilarle, usarle en manera compilada y es mucho más rápido. No vamos a ver eso, pero si quieres usarle por cosas muy, muy complicadas, debe recordar que es posible compilar tus expresiones regex. Sirve sin compilar, pero puede compilar, solamente se ejecuta más rápido. Por la mayoría de las cosas que vamos a usar nosotros y principiantes, pues no vale la pena. Pero por expertos que van a buscar por una expresión con esta, tal vez muy buena idea. Entonces, vamos a importar regex. Y después de importar regex, vamos a escribir esta expresión. So, la expresión dice que vamos a crear una variable que se llama x y vamos a usar el método search, o la función si quieres, search de regex, el módulo regex, para buscar por literalmente gato, G-A-T-O, todo minúscula, junto. En, vamos a buscar por esta, y después un coma, y ¿dónde? En la cadena literal que pasamos, que dice, un gato y una rata no pueden ser amigos. So, vamos a ver con search, que es a buscar. Vamos a ver con search si existe gato en esta cadena de caracteres. Y vamos a poner el resultado en X. ¿Por qué? Wow. ¿Recuerdas? En la consola, por default es print. So, si escribimos solo X, es mismo escribir print paréntesis X. Es porque es muy importante a ponerle en una variable. Porque te dice dónde se encontró en carácter 3. Carácter 0, 1, 2, 3. ¿Y dónde se terminó? A carácter 7. Son 3, 4, 5, 6. Y el cursor está aquí ahora en el carácter después. 7. Entonces, si lo guardamos el resultado del search, podemos usarle con otra cosa, con seek en un archivo para irnos allá. Tal vez para editarle o algo, yo no sé. Pero el search no solamente va a decirte que así él está allá, pero él va a decirte también dónde se encuentra la primera vez y dónde se terminó.
solo la primera vez. Si tiene más palabras gatos, él va a terminarse después de descubrir la primera. Y search no va a decirte en esta manera, no va a decirte otros. Solo la primera. Y también, si fue una expresión regular, no solamente porque buscamos nosotros a un literal, pero tal vez tuvimos una expresión con comodines y cualquier, y es porque aquí, allá él te dice, ¿qué encontró? Bueno, aquí él encontró esta porque le dijo, yo quiero esta y nada más. Pero sí fue una expresión regular, tal vez puede ser tres o cuatro diferentes cosas. Entonces, él te dice dónde inicia, dónde termina y qué descubrí que se elige por un match. ¿Cómo dice un match? Match. ¿Un pareja? Match. Sí. Cuando estamos buscando él en él y lo descubrí, es un match, que dice, con un pareja. Pero, ok, yo no sé la palabra. Pero es, ¿qué dice? Match. No sé la palabra en español. Debemos ver. Podemos, control T, podemos irnos a... Encontrar o... Spanish Dict, y a Spanish Dict podemos poner match. Y él dice... El partido, el fósforo... La sería el... Igual a... Es cuando... Parece que no tiene una palabra exactamente como match. Pero es triste porque se usa match. Entonces, cuando usamos match en el curso es para decir que lo que estuvimos buscando... ocurrió allá, y el match es donde se ocurrió, sí, allá, esta. Entonces, buscamos, descubrimos, un match. Continuamos. Mira esta expresión. So, vamos a, no vamos a, vamos a asignar a X, ¿fue a X? Sí. ¿O fue otra variable? Ok, vamos a sobreescribir nuestra X con el resultado de un search por el search, porque tenemos el method search en el módulo RE, por vaca. Literalmente en la cadena, un gato y una rata no se pueden ser amigos. Entonces, debemos ver qué va a asignar a X cuando no está correcto. Null, nada. Entonces, si tiene ningún resultado, es porque no tuvimos un match. No se encontró. So, cuando se encontró, tenemos mucha información, y cuando no se encontró, tenemos nada. X tiene nada. Qué curioso aquí, porque va a reescribirle en esta manera, porque cuando lo puse en esta, me dijo la palabra null. A ponerle, qué curioso, es que dice, a veces son inconsistencias. Entonces, en teoría, cuando escribimos solo X, es lo mismo escribir print X, pero vimos que no está. Él actualmente puso. Puso, gracias.
Él actualmente puso la palabra none, que es el null de Python. Él no usa null Python, usa none por null. Entonces, él puso none para decir no se encontró, no match. Y esta yo no entiendo. En teoría son lo mismo, pero no son lo mismo. Son pequeñas inconsistencias en muchos lugares. Pero aquí vamos a usar regex en un if. Entonces, tenemos if el method search del módulo RE por literalmente gato. En la frase, un gato y una rata no se pueden ser amigos. Y esta, el if, termina con dos puntos. Entonces, los dos puntos es para terminar la expresión del if. Si es verdad, y mira la indentación, so vamos. So, es la expresión del if. Si es verdad el if, vamos a imprimir algún tipo de gato se descubrió. Y recuerda, indentación es critical. Y en el interpretador, si es todo lo que queremos hacer, solamente pongamos una línea vacía y ya, el resultado. Algún tipo de gasto se descubrió porque fue verdad. Él descubrió literalmente gato en posición 3 a 7. Entonces fue verdad y es porque imprimió esto. So, puede poner el resultado de un search directamente en una expresión de control. No problema. Puede ponerle en un while, en un for, en until, o cualquier. ¿Existe un until en Python? Yo no pienso. Until no. Yo no pienso. Pero cualquier. Lo que existe puede ponerle. Mira él. Vamos otra vez por la vaca. ¿Recuerdas que no le descubrimos la vaca? So, aquí. If, y después nuestra expresión, vamos a usar el método search en el módulo RE para ver si existe vaca en la cadena, un gato y una rata no se pueden hacer amigos. Entonces, no está. ¿Ah? Hola. Ok, so, él dice, ok, so, si está verdad. Whoops. Vamos a imprimir, como anteriormente, algún tipo de gato se descubrió. Else. Y recuerdas que el else debe terminarse con dos puntos. Hola, ¿qué parte de click no entiendes? Si no es verdad, y aquí es necesario capturar correctamente los espacios. Ok, y fin de la expresión, entonces línea, y el resultado, no hay vacas aquí. Entonces, ¿por qué no fue verdad? Entonces, puede ver que es posible usarle directamente sin guardar en una variable el resultado. Si no quiero reusarle más tarde por algo, no guárdale. Puedes usarla directamente por tu decisión, hacer que quieres y continuamos sin usar memoria. Mejor, más eficiente. So, ¿preguntas hasta aún? Continuamos.
So estamos experimentando con search. Y vamos a ver variaciones en la tema. Aquí tenemos texto igual y una cadena de caracteres que dice él es un canadiense llamando Couture. Couture en canadiense, si es canadiense francés, como yo, que se llama Couture. Entonces, es una variable que se llama texto y vamos a asignar a él la cadena de caracteres. Él es un canadiense llamando Couture. So, qué bueno. Después vamos a hacer otra vez un if y vamos a pasar directamente en el search, el método search de el módulo RE. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar search en manera raw. Entonces podemos usar nuestros caracteres especiales sin escaparle. En manera raw, el C mayúscula que sigue con un O, que minúscula que sigue con un U, minúscula que sigue con un S o un T o un U, que sigue con cualquier otro carácter con la excepción de línea nueva, que sigue con un R o un S o un T, que sigue con un E en la variable texto. Entonces va a irse a texto y él va a buscar si es en C, no, es en C, no, es en C, no, es en C mayúscula, no, es en C mayúscula, no, es en C mayúscula, no, es en C mayúscula. No es necesario buscar por los otros si el primer carácter no está, ¿verdad? Entonces es como va a buscar. Entonces aquí va a descubrir, ah, en C mayúscula, entonces aquí es en O. No. Ah, oh, ok. Es en C. No, es en C, es en C, es en C, es en C, es en C. Aquí, ah, oh, es en C, ah, es en C mayúscula. Después va a buscar por un O. Ah, sí, es un O. Después va a buscar por un U. Sí, es un U. Después va a buscar por un S. No, no es un S, pero tal vez un T. Ah, es un T. Entonces, vas aquí. Él está buscando por cualquier carácter allá que no está una línea nueva. U no está en línea nueva. Qué bueno. Entonces, vamos aquí. Y él está buscando por un R. Ah, está. Y después va a buscar aquí. Y él está buscando por un E. Tenemos un match. Tenemos un match. Y es como él va a buscar. Entonces, es para decir que el carácter puede ser uno de los tres, pero solo un carácter. Un S o un T o un U. Para nosotros fue un T. Este dice cualquier carácter que no está una línea nueva. Por nosotros fue el U. Y después cualquier carácter, pero solo un carácter, que puede ser en R, S o T, para nosotros fue en R. Y después literalmente en E. Y es porque tuvimos el match. Entonces el punto no fue parte del match. El match fue esta.
So, él va a ser verdad. Si él está verdad, él va a imprimir con esta indentación. Hola, click. Se fue. No sé cuántos clics puede dar. Entonces tiempo, ah, ok, click. Él va a decir si fue verdad y él está, verdad. Descubrí uno. Y si no fue verdad, else, con dos puntos para decir fin de expresión. Si no está verdad, él va a escribir con la indentación correcta. Ups. No hay un couture aquí. Y vamos a ver. Y ya. Fue verdad. Entonces puede ver que es una expresión que nos da diferentes posibilidades para hacer un match. ¿Preguntas? Una. ¿Por qué la, bueno, me perdí, por qué la R al inicio de la palabra couture? El R dice buscar en manera raw, porque existe algunos caracteres especiales con escape W o escape D. Y si no estamos buscando en manera raw, y si estamos buscando por un escape D, sería necesario escapar el escape en el escape D. Pero en manera raw podemos solamente escribir escape D. Nada más. Es en manera raw se llama. Y yo lo uso de manera raw todo el tiempo. Porque no veo en con, solamente pros. So vamos a ver. So, ¿qué dice toda esta basura? Pero si queremos que coincida, oh, es una buena palabra por match, coincida. Coincidar, ¿no? Coincidir. Igualar. Igualar es poco diferente de coincidir. 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 Casi. Prefiero coincidir. Si queremos que coincida. Está bien. Con una expresión regular en el comienzo de una cadena y solo al principio de la cadena. Entonces, aquí vamos a escribir, vamos a asignar en la cadena str1, string 1. Paco es un nombre muy común. Okay. Y en string 2 vamos a escribir vamos a pelear con click. Se llamó Paco, pero no está mexicano. No es. No es. Mexicano. No es mexicano. Ok. Vas a corregir eso, gracias. So, tenemos dos strings. Y aquí vamos a print. ¿Qué vamos a print? Vamos a usar el método search en el módulo array en manera raw por P mayúscula, ¿qué es esta? Cualquier carácter menos carácter. Cualquier otra carácter que no está en línea nueva y otra, cualquier otra carácter. So, tenemos tres caracteres y literalmente en O, en string 1. Entonces, en string 1 debemos descubrirle a 0,
4, pienso, ¿verdad? No, inició, él va a descubrirle a carácter 0 hasta carácter 4, que es el espacio. Y mira, tuvimos la coincidencia por Paco, porque fue posible hacer otras cosas, pero se coincide con Paco a posición 0 hasta 4. Ok, qué bueno. Aquí vamos a ver si tenemos una coincidencia en string 2. Entonces, lo mismo, en manera raw, vamos a buscar por, en mayúscula P, una otra carácter, dos otras caracteres que no son líneas nuevas, y un O minúscula en string 2. Entonces, debemos ver una coincidencia a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a 13, ¿verdad? Y mira, a 9 hasta 13 se coincide Paco por el match, por el resultado. So, sirve a los dos. Pero, ¿qué pasa si queremos y este fue con search? ¿Qué pasa si queremos descubrirle solamente al inicio de una línea? No en el mitad. Entonces, queremos decir si es verdad aquí porque inicia con la expresión, pero no sirve aquí porque sí, él tiene la expresión, pero no inicia con la expresión, es en la mitad. Podemos usar match para reemplazar search por nuestro método. Usamos match en el método. El match es casi lo mismo de search, pero solo al inicio. Solo si la cadena o el archivo o cualquier inicio con. Solo si se inició con. Entonces, vamos a imprimir lo mismo. El cambio solo es match en string 1. Todo más es lo mismo. So, vamos a usar el método match por P mayúscula cualquier O en string 1. Sí. Y él te dice, sí, a 0, 4. Okay. Pero, si pongamos él por 2, que con search fue verdad a 9, 13, falla con match. Pues no está al inicio. Porque no está al inicio. So, la diferencia de match y search, match es solo si es el inicio de la cadena que se presenta a la expresión por evaluarse. So, match y search, ¿cómo se diferente? ¿Preguntas? No. Entonces, es lo mismo de escribirle en otra manera. Y aquí vamos a escribir lo mismo de match, pero usando un metacarácter diferente. Entonces, vamos a usar el search que dice en cualquier lugar en la cadena, pero aquí en nuestra expresión, usamos el metacarácter que dice si se coincide al inicio de la línea, la expresión en
Sí, no, no. Y mira. Sí. Dice, ah, sí, Paco. Hazlo. Coincide con tu expresión. Como match. Que está en el... So es otra manera de escribir el match. Y mira, si escribimos esta por string 2, que sabemos que sí, Paco está allá también, pero en posición 9, no en posición 0. None. Eso es como otra manera de escribir tu match. Puede decir si la línea inicia con el metacarácter circunflejo antes de tu expresión. Debe ser antes de tu expresión. No, es otra manera de usar este metacarácter. Okay. So, es como escribirle match. Sí. Con search. So, ¿preguntas? No. So, el uso del metacarácter. ¿Qué pasa si queremos ver más de un lugar? Porque descubrimos que solo en un lugar. Vamos a concatenar string 1 y string 2. Vamos a poner string 2 al inicio, que no tiene Paco al inicio. Y vamos a poner string 1 después de una línea nueva literal. Vamos a poner string 1 que tiene Paco por su premier. ¿Ok? So vamos a poner, se llama Paco, pero no está mexicano. Línea nueva, Paco es un nombre muy común. Pero sin indentación. ¿Ok? So es string 3. Y podemos probarle. String 3. Y mira. ¿Ah? Se llama Paco. No es... Oh, ok. Línea nueva. Y Paco es un nombre muy común. Ok. So, tenemos nuestra concatenación de los dos strings con una línea nueva en el mitad. Y si buscamos aquí en string 3 por una línea que inicia con Paco, va a fallar. O si usamos match. Hola, ¿dónde está match? Ah, in string 3. Va a fallar. Pero mira, podemos poner in search un otro parámetro. So, lo vi aquí que falló, pero mira si pongamos comma, RE y el método multiline. Se falló anteriormente, ¿verdad? No ahora. Ahora no se falla porque dice... Él va a buscar por cualquier línea en lo que se pasó que inició con. Y es verdad que después de una línea nueva, él inició con algo que coincide con el search term. El término de él. La expresión. So, multiline. Y pienso que puede escribir multiline en esta manera también, si quieres. Solamente
R-E.M mayúscula sirve también. Y con match, vimos que match no sirve con él, vimos esta, pero con el mismo parámetro M mayúscula de RE, él no sirve. Y con multiline, oops, line no sirve, tampoco sirve. Entonces, match va a buscar solamente al primer carácter que lo que se presenta por evaluación y nada más. El respectivo que dice que tiene múltiples líneas en esta cadena, él dice, qué bueno, pero el primer carácter no coincide. O la expresión no coincide con el inicio de lo que me enviaste. Con match. Match es puro el primer de lo que envías. Pero en search, con multiline, él va a buscar a cada línea separada en el bloque de cosas que envías. Es una otra diferencia de match y search. Entonces, usando multiline en match, vale de nada. ¿Por qué? Él no sirve. Pero en search, él sirve. En search, él sirve. Y sirve, sí, en search, sirve. So, ¿preguntas? ¿No? No. Continuamos. So, match es poco diferente de search. Parecido, pero diferente. Aquí, ¿qué pasa si queremos ver si nuestra expresión coincide con el fin de lo que enviamos? El fin de cadena. O si enviamos un párrafo, vamos a ver. Entonces, aquí vamos a enviar esa, a ver qué pasa. So. Vamos a imprimir el resultado del uso del método search o la función search del módulo RE. Contra, en manera raw, la cadena literal, para buscar en manera raw por, y aquí estamos buscando a P mayúscula YTHON, ¿qué es esta? Es un punto literal. ¿Por qué si lo ponemos en punto sin el escape? Dice cualquier carácter que no está en línea nueva. Pero no es que queremos un punto literal. Entonces debe poner un punto literal para escapar el punto, para quitar su función como comodín. Y a decir es literal, un punto. Y al fin de línea. En la cadena literal que dice, a mí me gusta Python, punto, comilla. Es un comilla de, abajo de esta cara fea. Y puede ver, se encontró a 14. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, hasta 21, 15, 16, 7, 8, 9, 20 y
21, el carácter después. Entonces, para buscar por lo que existe a la fin de una cadena, puede usar search, y lo usamos ahora nuestro carácter literal, punto, no la comodín, el carácter literal. Y si no me creas, vamos a cambiar él a un 1. ¿Ok? Para ver que no fue un comodín. Fue literalmente un punto que quise. No un comodín. ¿Ok? ¿Okay? Después, ¿qué vamos a buscar? Aquí debemos escaparnos de esta cara. Ok. Aquí vamos a imprimir el resultado del método search o la función en el módulo RE regex y vamos a buscar en manera raw por mayúscula P, Y, T, H, O, N, minúscula, literalmente un punto, a la fin de cadena. En la cadena, a mí me gusta Python y C. ¿Y qué pensás que vamos a ver? Null, no es verdad, no está a la fin de cadena. Es en la mitad de la cadena. Entonces, si lo ponemos aquí sin esta, debe ser verdad, ¿eh? No, estoy buscando con punto también. A ver. Oh, porque no fue un punto tampoco. Y si removimos el literal y ponemos con un comodín. Sí. Ya. Pero es no que escribimos nosotros. Escribimos nosotros que debe ser a la fin con un punto literal y no está. Y nos da un none, que es el null de Python. Y oh, ok. Podemos en el parecido de la manera que se usó multiline para buscar al inicio de la cadena, para buscar a la fin de la cadena también. Y mira aquí. Vamos a imprimir el resultado del método search o la función de el módulo RE regex a buscar en manera raw por P mayúscula Y T H O N minúscula, literalmente un punto a la fin de cadena. En la cadena, a mí me gusta Python, punto, línea nueva. Otros prefieren Ruby, punto. Y R E M. Porque no está a la fin de la. No está a la fin de lo que se envió. Pero es a la fin de una cadena en lo que se envió. Y con REM debe decirnos que, ah, sí, lo encontramos. Pero sin el REM va a decir none, porque él va a buscar si él está aquí y no está allá. Pero en el REM dice multiline, entonces busca a ver si son más de una línea en lo que te enviaste, te envié, y si hay más de una línea, busca a la fin de cada una de las líneas por nuestra expresión. Y lo encontramos aquí.
So, podemos usar multiline por el inicio o la fin de cadena. Qué bueno. Qué bueno. ¿Preguntas? ¿Tenemos tiempo por una más? Vamos a ver. Depende a cómo complicado está. Sí, podemos hacer una más. So, aquí vamos a asignar a STR1 la cadena. La fecha 16 de septiembre es muy importante en México. Es una cadena de caracteres. Qué bueno. Es STR1. Vamos a asignar a STR2 la cadena de caracteres después de pelear con la click. A STR2 vamos asignar a la variable STR2 la fecha de 16 espacio SEP como abreviación de septiembre. SEP es muy importante en México. Son dos maneras de escribir lo mismo. ¿Ok? Después, vamos a jugar un poco. Para ver cómo se usa paréntesis. So, aquí vamos a asignar a una variable que se llama resultado. El resultado de aplicar el método search o la función del módulo RE en manera raw para buscar a S mayúscula, E minúscula, P minúscula y tiembre minúscula. Y él está dentro de paréntesis, entonces estamos buscando a tiembre, no a T-I-E, a tiembre. Palabra completa. La frase completa que aparece en los paréntesis. ¿Qué dice esta? Dice, esta... Uno o más veces. Uno o más veces. Y vamos a verle. ¿En STR1 va a ser verdad o no? Sí, esta verdad es el SP literal. Y tenemos un tiembre. Uno y solo uno. Pero aquí él dice uno más. Oh, no, disculpa. Disculpa, signo de pregunta, dice una vez. Hey, print. Resultado. Hey, mira. Él coincide con la palabra septiembre, que inició a posición 15, no es necesario contarle, hasta 25. Sí, lo pusimos él con un asterisco. ¿Sirve o no? Asterisco dice cero o más veces el tiembre después del literal SEP mandatorio, obligatorio. Ajá, sí, sí, un contrato. Sí, debe coincidir también. O, si ponemos en más. Más dice uno o más veces.
Debe, sí, una vez. Y lo que escribimos actualmente, ¿qué escribimos? Es una vez. Una y solo una vez. So. Tres variaciones. Cero más, uno más, solo una. Y vamos a ver otras variaciones más tarde, pero... Y... Después, en string 2. So, string 2, la fecha SP es muy importante. Y aquí estamos buscando, usando el método search de RE, regex, por el método en manera raw, SEP, literalmente, y después... So, ¿vas a coincidir en string 2? No. No, porque manda una vez. Encontró. ¡Oh! Sí, él encontró una vez. Pero oh, no, lo tiene. Entonces, ¿qué? O sea, encontró set, pero tiembre no... ¡Oh! So, yo no sé, tengo la definición de signo de pregunta mal. Tal vez Patricio pueda ayudarnos. Aquí, ¿qué significa el signo de pregunta? En el regex search. Si recuerdo bien, es que es opcional, es una cero o una instancia de esa. De ¿cero esa o uno? Entonces, como es cero, puede que sí lo... Cero o uno, él dice. Ok. Well, sabemos dónde podemos verle. ¿Por qué? Aquí. Aquí, ¿recuerdas? Si no estamos ciertos, podemos ir a regex 1 y ver cuál es el signo de pregunta y él debe ser en repetición. So, vemos un signo de pregunta. Hay dos más clarificaciones. El carácter de signo de interrogación coincide ya sea una o cero veces. Ok, cero o una vez. Entonces, el más es uno o más. El asterisco es cero o más. El signo de interrogación, cero o una vez. Entonces, es porque coincide, cero o una vez. Entonces, si lo pusimos, ponemos esta, ¿sirve? Sí, era cero o más, ¿no? Sí, cero o más también coincide. Así es. Y si le ponemos... ¿Coincide? Uno más, no. Y él debe fallar, porque manda mínimo de una vez. Ah, ok. Ya no hay tiempo. Y no. So, qué bueno. So, este fue ejercicio, ¿qué? ¿Cinco? Seis. ¿Seis? Ok, qué bueno. Entonces... Preguntas. Disculpa la molestia. So, signo de pregunta, cero o una vez. Cero o una vez. So, cuando regresamos en la semana que sigue, vamos a ver mucho más expresiones regulares. Entonces, ¿no preguntas? No. Hasta la semana que sigue. Gracias. Gracias.